Lo va a hacer Sainz. No, ahora sí deja para Walter. Tira Walter. Gol de Costa Rica. Gol de Walter Elizondo. En un trayazo que dejó sin chance. Con el balón, entregando para Yuba. Yuba entregando ahí atrasadito. Balón para Roy Sainz. Sale a cortar Ruiz Cruz. Se le va. Queda Sainz. Tira. Gol de Costa Rica. Y un error tremendo de Luis Cruz. Error tremendo. Barro. La pelota suelta. La recoge Edgar Marín. Marín por la parte derecha. Mete hacia adelante para Oviedo. Oviedo se va. Pero le viene a cruzar a Luis Cruz. Vuelve Oviedo a la carga. Sigue con el balón. Está entregando para Yuba Paniagua, este para Kirin Barrocas, al centro para Yuba, se mete Yuba, deja para Sainz, la pelota suelta y ¡gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Autogol! ¡Autogol fue! Sirve Honduras, Chema Durón se queda con la pelota, mete al centro, corta Walter Elizondo, la esférica la recibe Guifarro, deja para Martillo, Martillo para Chula, Chula para Martillo, bonita la jugada, se mete por el corredor izquierdo, sigue el Martillo con el balón frente a Walter Elizondo, va a hacer la pinta, sigue con esférica, Martillo está jugando, deja atrás, bonito para Guifarro, tira sobre marco, la pelota queda suelta, le queda Urquía, tira, ¡gol de Honduras! Gol de Jorge Urquía en una jugada bonita del Martillo Hernández. Jugada bonita del Martillo, mírenla ustedes, deja el claro, deja para Guifarro, Guifarro tira sobre marco, entra Urquía, tira y gol del equipo. La pelota se juega entre el público y de todas maneras el árbitro tiene que descontar el tiempo, así es que la dilatoria del público no afecta en el transcurso del juego. Brand, ahí está Brand metiendo por el centro, entra Chula, tira, gol, la gole. Va a entrar, tira sobre marco, gol. Primero de octubre de 1980, Estadio Ricardo Saprissa de San José de Costa Rica, segundo partido de la eliminatoria mundialista. En una noche plena de niebla que siguió a un día muy lluvioso, Honduras tuvo las mejores oportunidades de gol. A los 29 minutos, Fernando el Azulejo Bulnes, uno de los hombres más discutidos por su edad, recibe un pase de Bernardes y marca el primer gol del juego. Once minutos más tarde, Figueroa recibe de Toledo y combina para Bernardes, quien deja el score 2-0, con el que se fueron al descanso. Los 30 minutos iniciales del segundo tiempo fueron los mejores que produjo Honduras en 1980. Jimmy Bailey tuvo claras oportunidades de gol y observó su primera tarjeta amarilla. El portero costarricense Bernardino Chávez quitó de un ángulo este cabezazo de Tecate Norales. Sin embargo, tanta presión fue concretada con el mejor gol de la noche que anotó Jimmy Bailey. Fue realmente un gol de antología. Honduras pudo extender a 4 goles su diferencia en esta gran incursión individual del defensa Domingo Drummond. Y en la respuesta, el árbitro decretó penalti a favor de Costa Rica. El 3-1 les levantó la moral a los locales, quienes incluso obtuvieron un segundo gol en evidente posición prohibida del número 7, Torres. La alegría fue tremenda al final del juego. Los costarricenses. En el camino al Mundial de México 86, Costa Rica recibía a Honduras en la Tacita de Plata, estadio completamente lleno y muy temprano. A hondureña y va a aparecer José el Macho Figueroa. Peña, 0-1 en el Estadio Nacional. Pero Costa Rica se fue con todo al frente y Álvaro Solano de cabezazo empataba el marcador.
Era dirigido por Álvaro Grant McDonald, mientras tanto Honduras por José de la Paz Herrera. Pero otra vez Honduras se iba a ir al frente y aquí Alejandro González queda estático ante este disparo de Porfirio. Bucles sentía que podían llevarse el triunfo, pero aparece este golazo. El equipo costarricense por intermedio de Johnny Williams. Golazo. Y enloquecía el Nacional 2-2 en una triangular. Señoras y señores, va a comenzar el partido. Rafael, figura central, en este momento ordena que comience el partido. Arrancó el partido, movió la pelota a Honduras. Brausenberry, se quita bien la marca, pero adelanta demasiado, sin embargo, el rebote. Que va controlado por Juan Carlos Arguedas, autor del gol con que perdieron 5-1 contra la Universidad Católica en un juego de fogueo en Chile. Cabecea a Nariva en dirección del Gavilán, el Gavilán le devuelve a Nariva, mala devolución, quita Arnaez, pelota para Smith, Richard Smith el tico, ahí Cali mete la pierna, sigue Smith, peligro de gol, se empuja, ahí está el tiro de Arnaez. El volante de contención de Costa Rica. Saca bien el Nene, se proyecta con velocidad, abre bien para Marco Antonio Nariva. El centro devuelto para Nicolás. Nico Gol, aquí está buscando de izquierda, mete bien para Dolmo. ¡El gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Eugenio Dolmo! El goleador de la selección mete el centro, precipita. Cobando, tiene la pelota para Juan Flores. Juan Flores en el centro, peligro de gol. Pasa Cruz, Cobando, tira. Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras,
pasando. La pelota queda suelta, se la quitaron. Confianza. Está destapado, la pide el volante, enlace, este centeno, el pase, tirado, el gol, ¡gol! De Costa Rica. Lo pone Honduras, el balón llega a medio campo para Amado Guevara, se quita una marca, sigue con la posibilidad, mira el pase para David, el disparo de David. En la barrera de Costa Rica y es Rambo, le pega Rambo el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Dos minutitos, el centro que viene Walter Centeno no puede definir el disparo. Otra vez Errón, otra vez las dudas, otra vez Costa Rica. Amado Guevara, Amado. A dos, esa ventaja no era permitido perderla, es más, era momento de aumentarla. El catracho comenzó a sentir que todo era posible. Iván Guerrero se los confirmó. Está metido en su campo Costa Rica. Guerrero, pegale. ¡Golazo! ¡Golazo de Guerrero! 4-2. El quinto solo vino como adorno. Puede venir el quinto. No hay quinto malo. ¡Viene! ¡Gol! Goleados y humillados, los ticos se fueron a reflexionar. Honduras se cegó con la victoria. Y el resto no vale la pena contarlo. Para Cinco Deportivo, Relly Maradiaga.
marcar fuerte entonces a cobrarse el tiro. Libre la quiere la Cele, puede llegar. ¡Gol! ¡Gol! Hace lo propio Mado Guevara. Pelota sobre Carlos Hernández. Hernández abre para Armando Alonso. Buena oportunidad. Va a llegar el centro. ¡Gol! ¡Gol! Celso Borges Guimaraes, aquí el tiro libre, lanza Borges, la pelota se escapa, cabezazo, gol de Costa Rica. Acaba de marcar Costa Rica en la apertura de la cuenta luego de que falló Noel Valladares y apareció el defensa Roy Miller y la metió en el arco. Gana Costa Rica 1-0.